cuando se quedaba frío, yo estaba ahí un poco más atrás, estaba con una banda, una agrupación que se llama Maggie Dream, en Capitol. Entonces se hizo un disco y yo me fui a rehabilitar, gracias, ¿verdad? De nuevo. Y luego de ahí, tocó base con un amigo y me consigo una reunión con aquel entonces con la Sony Music Internacional. Claro es que si escucha el disco, lo que es el álbum, la colección de canciones Frío, está un intento a ser puro y a la misma vez se escuchan temas que no tienen nada que ver con nada. Porque en aquel entonces era muy difícil el tema del rock, para mí especialmente, llegando de donde vengo, ¿no? El grupo Menudo, que es completamente pop. Y entonces tuve que negociar con ellos. Se me tiene que grabar dos canciones y tienes que, me dijeron a mí, ¿no? Y tienes que usar estos músicos. Entonces tuve un roce terrible haciendo ese disco. Se fue a promocionar, pero yo estaba muy contento con ese tema. Cuando me toca la segunda, el tema de Vagabundo, que me encuentro con este señor, el gran Tomás Muñoz, que ha hecho historia de la música latina, me siento con él y me dice, Robby, querido, sabemos que eres talentoso, pero necesitamos un disco tuyo más popero. Tú y yo podemos hablar de Marcel Proust, pero allá afuera todo es felicidad. Me decía, Don Tomás, me decía, yo he aceptado, todo bien, claro que sí, un disco comercial, lo tengo claro. Pero Luisa, si me voy a España, mentira, me voy a Londres, y estoy en Londres, estoy en un hotelito, y surge, ¿no?, el riff de Vagabundo, ¿no?, de Rondón, y estoy ahí, estoy feeling, ¿no?, llego, me voy a Alicante, a Cadaqués, y a Penélope, ¿no? De repente, claro, llega un momento donde Don Tomás me tiene que soltar billetes. Entonces, me siento de una carta larguísima, ¿no? Básicamente, Don Tomás ha sido muy generoso, ¿no? Pagó mi viaje a conocer el mundo de Don Tomás, ha sido increíble conmigo. Y digo, oye, no puedo hacer esto. No voy a entregar un disco comercial. Yo espero que sea comercial, amigo, a Don Tomás. Yo espero que sí. Espero que voy a hacer un disco puro y natural, Don Tomás, pero no se me dice no. Entonces, de repente, Don Tomás me dice, no, tú seas tú, querido, que yo voy a ti. Pero Don Tomás, claro es, en todo esto se incorpora Phil Manzanera de Roxy Music y me voy a Inglaterra a grabar. Me llevo mis amigos, algunos amigos de Los Ángeles, se graba el disco. Mando entonces a Nueva York y me voy a la Florida a ver a mi mamá. Este amigo mío me llama, como que en secreto, escucharon el disco de la COVID. A nadie le gusta el disco. Todo el mundo, se salieron dos o tres, se fueron. Claro, me dicen, no, este está loco y hay que sacarlo de Sony International. Claro, estoy destrozado, estoy con mi mamá. Y mi mamá está dándome cariño, acariciando, eso te preocupes, no te preocupes. Entonces, me llega otra llamada la otra vez, y siguiente, en la Florida me dice, mira, se reunieron y no sé quién se paró, y dijeron, no, man, esto es como Ziggy Stardust aquí, esto es importante. Y hasta el día de hoy no sé quién lo dijo, alguien hizo el comentario y decide sacar el disco. Y mi primera canción en México. Y tengo una agenda espectacular. 10 páginas. Voy acá, acá, televisión, todo. Algún programa de televisión, tanto Madre Tierra, con un cubano atrás y dos amigos, con Gretz, me cancelan todo. Esa fue la gran promoción de este Vagabundo. Y el resto de historia, ¿no? Pero aquí estamos. ¡Bravo! Y diga. 20 años después, el disco sigue escuchándose, el álbum sigue siendo uno de los más importantes, y en este nuevo, en el último trabajo que tú grabas, Vida, de las 16 canciones, 6 hacen parte precisamente de ese álbum, lo que deja ver lo importante que ha sido tu carrera musical, ¿no?